la presencia de la logia Hombres de la Reforma número 46-3, la logia Renacimiento número 5, a los integrantes del templo El Buen Pastor. Agradezco a mis compañeras y a mis compañeros regidores su presencia, a funcionarias y funcionarios de este ayuntamiento. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Al profesor José Luis Farías, de Servicios Educativos, muchas gracias. Comité Cívico Municipal. Buenos días a todas y a todos los presentes. Cada 21 de marzo celebramos con mucho orgullo el natalicio de una figura que trascendió en el tiempo. Me refiero al licenciado Benito Juárez García, uno de los mayores reformadores de la historia nacional, sinónimo de honestidad y patriotismo, ejemplo de carácter, constancia, estudio y trabajo. La vida de este gran mexicano siempre estuvo orientada por la decisión de servir a los demás, por la vocación de contribuir al crecimiento de la nación. Benito Juárez nos dejó como lección el actuar por amor a la patria y hacer de México un país de leyes e instituciones. Hoy su legado sigue vigente, porque sigue siendo un símbolo de coraje, de respeto y de incansable lucha por la paz. Fue un hombre que nació en condiciones de pobreza muy difíciles, indígena y huérfano, pero fue más fuerte su valentía y gracias a su enorme esfuerzo terminó sus estudios como abogado. A lo largo del tiempo llegó a ser gobernador, regidor, rector, presidente de la Suprema Corte y finalmente presidente de la República. Como muestra de respeto a Juárez y sus ideales, es nuestra responsabilidad como gobierno apoyar y encauzar el esfuerzo y la esperanza de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es nuestro deseo que gobierno y sociedad avancemos juntos para lograr nuestras metas más grandes. Que ninguna persona vea en el lugar o en la condición que le tocó nacer obstáculos para salir adelante. Hoy es importante rememorar a Benito Juárez como uno de los defensores de la Constitución, que nos enseñó que la ley es la única base para actuar en sociedad. A mediados del siglo XIX, el Benemérito de las Américas pugnó por una constitución que garantizara las libertades elementales para el ciudadano, como la libertad de culto, de expresión, de manifestación, trabajo, educación y asociación. Juárez quería para todos y todas un país donde las garantías individuales y los derechos humanos se respetaran. Debido a sus ideales, enfrentó peligrosas conflagraciones, entre ellas la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. Juárez, ante el conflicto, resguardó la soberanía nacional y mantuvo firme al gobierno, a las instituciones y las leyes. Juárez no fue un hombre de discurso amplio, pero sí de frases, de una gran elocuencia que quedaron para la historia. Como lo dijo, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. A 210 años de su nacimiento, honramos el legado de Benito Juárez, que dio vida al México de las instituciones y libertades plenas, con respeto y admiración, e inspirados en su filosofía, seguimos caminando hacia el futuro.
haciendo de este municipio un mejor lugar para vivir. Hoy, 21 de marzo del 2016, el Ayuntamiento de San Pedro rinde homenaje a Juárez con compromiso firme de seguir trabajando en bien de la ciudadanía. ¡Viva México! ¡Viva, ¡viva San Pedro! ¡Viva, ¡viva Coahuila! ¡Viva, ¡viva Juárez! ¡Viva! Gracias.